Diestro para lanzar, zurdo por excelencia para cachar, su brazo izquierdo coronó grandes atrapadas y el derecho efectuó raudos y precisos tiros a cualquiera de las bases donde era importante sacar el out. Veloz en las bases y bateador oportuno, desde el 2005 ingresó a la categoría 5 o 6 años de la Academia de Béisbol del Itzhon, donde desde un principio dio muestras de ser un gran guante, por lo que después de las primeras temporadas se ganó la titularidad en la segunda base y llegó a combinar su posición en el shortstop. Además, se subió a la loma cuando el juego lo exigía. Tuve la fortuna de jugar mi primera temporada aquí mismo en este equipo, en el Itzhon, en este mismo campo. Tú en shortstop, yo de tercera base. Fuiste un gran jugador de béisbol. Representaste a México en un nivel internacional. Incluso cuando regresé a Itzhon, fui a torneos contigo de nuevo, Hermosillo, etc. Carlos, en verdad no sabes cuánto te agradezco tu amistad, pero más que mi amigo, tú fuiste como mi hermano. No imaginas el dolor que sentí al verte ayer en un ataúd. Carlos Alberto Pérez Medina nació en el año 2000 y durante su desarrollo como pelotero, mientras un brazo le dio los triunfos, el otro le marcó el out 27, empezando con un tumor canceroso en el hombro izquierdo que en forma rápida invadió su pecho. Por eso, hoy fue despedido por sus compañeros de la Escuela Secundaria General número 4. Nos causa la profunda pena tener que dedicarte a estas últimas palabras. Pero queremos decirte, antes de que te vayas, que disfrutamos todos de tu felicidad, de tu alegría y tu fortaleza. Fuiste siempre un gran ejemplo de lucha, de esfuerzo, de deseo de superación. Sin duda, un gran guerrero. Pérez Medina, Carlos Alberto. Presente. Pérez Medina, Carlos Alberto. Presente. Pérez Medina, Carlos Alberto. Presente. Desde que se inició como beisbolista, Carlos eligió portar el número 2 en su casaca en honor a Luis el Rayo Arredondo, ex jugador del equipo Yaquis de Ciudad Obregón, a quien siempre vio como un ejemplo deportivo a seguir. Sus hermanos, papá y amigos reconocen que los mejores años como jugador en la vida los dio Carlos durante los últimos 3 meses de existencia, en los que enfrentó como ejemplo guerrero el doble dolor de su propio tumor cancerígeno y el fallecimiento de su señora madre a causa de un cáncer de mama. Su misión fue muy grande en esta vida, fue que muchas personas se acercaran a Dios, que muchas personas volvieran a creer, volvieran a tener fe. Y pues hoy Carlitos, mi jugador estrella de base, pues ha caído su último out en esta tierra y él ya cumplió su misión. Él ya se fue tranquilo, su misión pues fue ser luz entre tanta oscuridad hoy en día. Y pues hoy lo despedimos, no es un adiós sino un hasta pronto, porque sabemos que él está en la gloria de Dios, está en los brazos de mi mami, que pues que tanto lo quería, que ya lo extrañaba y decidió llevárselo con él para él cuidarlo. Él ya no tiene enfermedad. Desde luego que Carlitos quisiera más triunfos en la vida que las docenas de coronas que llenaron su velorio, aunque el número de ellas represente 1000 amigos, a los que prefiere, tal como hoy en su último adiós, tenerlos en el terreno para lucir los lances, conectar de hit, ejecutar estafas, un que otro toquecito y también con ellos recorrer por última vez la inmensidad del diamante como solo sabe hacerlo él, como un rayo que porta el número 2. Una vez que sus amigos de equipo suelten la carroza y eleven los globos blancos, Carlos se irá junto con ellos, tal vez para que la curva, el slider, la recta cortada, un cambio o la moña esté lanzando Carlos al debutar como pitcher inicialista con su nuevo equipo en la Liga Celestial. Descansa en paz, campeón. Por imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó Fernando Navarro. Las noticias.